En el programa d'aquesta setmana us oferim els reportatges de la primera prova del circuit Agile Golf 2020 des del camp de golf de Sant Vicenç de Montalt, el reportatge comercial del Centre Ports Girona des de Fontanals Golf i encetem un nou contingut sobre el món del golf adaptat. Comencem amb el paragolfer Sebas Lorente. I recordeu que al final del programa us oferirem l'agenda de golf dels propers dies. Soy Sebas Lorente, tengo 57 años de edad, soy abogado, pero ahora me dedico a dar conferencias y a escribir, doy conferencias en las que hablo básicamente de felicidad y también soy jugador de golf adaptado. Yo me inicié en el mundo del golf de muy joven. Yo empecé a jugar a golf cuando tenía aproximadamente 7 años, quizá tendría, o 6 años, y empecé a jugar desde entonces y no la abandoné hasta que tuve un accidente cuando tenía 20 años, un accidente de coche y quedé parapléjico, entonces tuve que parar, tuve que dejar de jugar a golf. Me dejó de interesar la práctica del golf, como todas aquellas cosas que yo ya no podía hacer en la vida, solo me preocupaba por lo que sí podía hacer, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo tengo dos hijos, pues cuando mi hijo mayor, con 5 añitos, empezaba a hacer sus primeros pinitos con el golf, me di cuenta de que me iba a perder una etapa de mi vida, una parte que es el crecimiento en el mundo de en el mundo del deporte, ¿no? El crecimiento con tu hijo en el deporte. Y sentí rabia de que me iba a perder esta etapa de mi vida y como me habían hablado de que existía la posibilidad, de que existían unas sillas especiales que permitían a las personas que no se podían poner de pie por sí solas, ponerse de pie y poder jugar a golf, pues investigué un poco por esto, por intentar jugar con mi hijo y crecer con él en la práctica del deporte, iniciarlo, acompañarlo a campeonatos, enseñarle a sufrir, enseñarle a divertirse, enseñarle los valores del deporte, todo esto. Esto es lo que me invitó a mí y lo que me empujó a volver a jugar a golf. Bueno, efectivamente, en el golf adaptado es un abanico muy amplio, abarca discapacidades muy diversas. En mi caso, yo soy una persona que no me puedo poner de pie, voy en silla de ruedas, y entonces esta silla, que se llama paragolfer, es una silla que está diseñada específicamente para que las personas que no podemos ponernos de pie podamos jugar a golf. Es una silla eléctrica con dos motores que te permite circular por todo el campo, admite pendientes, aguanta batería, te permite entrar en bunkers, en los greens, en todos lados y claro, para nosotros ha sido una salvación y una maravilla el que alguien haya pensado en esta posibilidad. Mi vínculo con la Federación Catalana de Golf es que soy el presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federación Catalana y desde la Federación intentamos pues, promocionar el golf entre las personas que tienen discapacidad y tenemos dos vertientes. Una es la vertiente social, en la que ayudamos a personas con discapacidades severas que no pueden llegar a competir, pues les damos cursos de iniciación que tengan alguna vinculación con un deporte tan bonito como es el golf. Y luego tenemos la vertiente de la competición en la que pues, buscamos jugadores ya con un cierto nivel y podemos ir a competir a campeonatos internacionales y a campeonatos, a torneos nacionales. Bueno, la competición, siempre me ha gustado la competición. Ya desde pequeño, cuando volví a jugar a golf, empecé a competir en los torneos sociales de mi club. Yo era la única persona con discapacidad en estos torneos. Pero me enteré que en los diferentes países de Europa se jugaba una especie de circuito de golf adaptado y investigué, me apunté a un torneo en el Open de Holanda, fue el primero al que fui en el año, me parece que fue 2005, y ahí descubrí un mundo de gente que era muy, muy atrayente, gente con un espíritu y una vitalidad impresionante que te embriaga y te enamora eso, ¿no? Entonces yo quise participar en ese circuito. Busqué patrocinadores y sí, empecé a viajar por todos, bueno, muchísimos países de Europa en los que se jugaban torneos de golf adaptado, nos reuníamos todos ahí y
bueno, pues sí, como me gusta la competición y en silla de ruedas tampoco éramos tantos jugadores, pues tuve la suerte en el año 2009 de ganar el Campeonato de Europa de golf en silla de ruedas. Avui estem fent la primera prova de la Lliga d'Agile Golf 2020, que constarà de 6 proves i acabarà el juliol. I totes 6 les farem aquí al Golf de Sant Vicenç, perquè ens és molt favorable i és còmode jugar. Sí, nosaltres vam començar aquesta idea de fer un circuit perquè d'aquesta manera seguim els jugadors i els problemes que tenen als pals i d'aquesta manera veiem com solucionar els problemes que tenen al camp. L'any passat va ser un èxit i aquest any esperem que també ho sigui. La idea és aquesta, ajudar els jugadors a través de jugar. De quina manera? Doncs observant què fan, com van, què fan, quin problema tenen. Aquesta és la realitat dels jugadors. La majoria de jugadors són jugadors ja amb certa edat, sèniors. Hi ha alguns hàndicaps baixos, però normalment són sèniors. I el problema dels sèniors sempre són tots, no? O sigui, problemes de que els pals són massa durs, que estan mal compensats, els angles no són correctes, tenen problemes de distàncies, van perdent distàncies. Tot això és el que volem solucionar i ajudar a la gent perquè jugui més còmode i realment demostrar el que podem fer com a marca. Agile Golf és l'única marca que dissenya i fabrica pals de golf a Espanya i que ens hem dedicat des de fa quasi 20 anys a fer els pals a mida i ajudar els nostres clients. Normalment les marques venen els pals genèrics a través de les botigues, però no s'ajusten a la morfologia del jugador. Nosaltres, tots els nostres pals són ajustats a la morfologia de cada jugador, cosa que és molt important. I la gent ho reconeix, diu, ostres, que fàcil és de jugar a aquest pal. Dic, perquè està fet per tu, no és un pal qualsevol. Soy Sebas Lorente, jugador de golf adaptado. Estamos en Terramar y estamos en el tee del hoyo 9. Desde aquí, como veis, hay unas escaleras para subir. Yo no podría subir, pero siempre encontramos un sitio. En todos los campos, pensad que las máquinas entran a segar
los tees. Entonces, siempre, normalmente, por donde entran las máquinas, podemos subir. Es muy difícil que yo no pueda acceder a un tee. De hecho, yo creo que en un campo, en Finlandia, no pude acceder, la única vez. Bueno, ya estoy en el tee. Además, ahora os voy a explicar una cosa. ¿Cómo pongo la bola? ¿Cómo pongo el tee? Mirad, nos tenemos que adaptar a todo, ¿no? Pues aquí tenemos un artilugio que nos va perfecto. Con esto puedo clavar el tee, saco, coloco la bola y listo para dar el golpe. Golf adaptado para mí es una posibilidad que tienen muchas personas que sufren discapacidad, no solo que van en silla de ruedas, sino personas que tienen discapacidades muy diversas y que tienen la posibilidad de practicar un deporte tan bonito como es el golf, y adaptado porque se adapta un poco el reglamento, incluso la práctica del golf, el swing, a su peculiaridad o a la peculiaridad de cada uno. Cap de setmana aquí s'està disputant el campionat Porsche, patrocinat per Porsche Girona. És un campionat en formalitat Stableford, futbol Stableford per parelles. Aquesta idea ha sortit en base al que és primer, l'ímpetu i les ganes que han tingut l'Ester i sobretot Fontanals el club per poder fer un torneig. Ens han donat ganes perquè, a més, compartim la deportivitat, compartim l'esperit de competició.
Pues aquest torneig m'he apuntat perquè realment m'ha motivat el fet de que estem parlant del Centre Porsche Girona, porten el valor afegit a lo que és el club, el recorregut, porten un avituallament molt bo, una entrega de premis, un sorteig, vull dir, un cap de setmana molt exclusiu. Els participants que han vingut avui aquí a jugar aquest campionat s'han trobat un camp en perfectes condicions, amb unes condicions estupendes, perquè a la Cerdanya, en aquests moments, amb les pluges d'aquest any, el camp està immillorable, o sigui, els greens estan perfectes, els bunkers també. Hi ha un microclima, el que passa és que a la Cerdanya normalment a les tardes, a partir de les 5, 6, 7, es posa una mica núvol, cauen 4 gotes i això és el que fa que ens mantingui l'herba espectacular tot el que és l'estiu. Sí que és veritat que l'esportivitat que marca la marca és el mateix que podríem trobar amb un jugador de golf, que sempre, cada dia, es vol superar, cada dia vol tenir un repte millor, cada dia vol una marca millor, i a més, en un indret com aquest, que és espectacular, a més, cuidat, és on te podem dir que ens hi sentim a gust. I és quan vas amb el cotxe que et sents a gust. Bueno, Fontanals és un camp molt especial, és un camp molt maco de jugar, té uns paisatges, o sigui, és un camp que a 360 graus al teu voltant, quan estàs dins del camp, té uns paisatges i unes vistes fantàstiques. Jo com a golfista, com a local player a Fontanals Golf, invito a qualsevol persona que s'acosti. Portem un temps que hem fet moltes millores, el camp el tenim espectacular i de veritat estem encantats de l'empenta que hem fet aquests últims parells d'anys. Jo personalment i el club voldria donar les gràcies a Porsche Girona, al Centre Porsche Girona i a la seva propietària, la senyora Rosa, per totes les atencions que ha tingut amb nosaltres i estem molt contents de poder tenir aquest campionat durant molts anys.